Bueno, señores, ya si no hay chance para los delincuentes. Increíble, pero cierto. Ay, mi madre. Noticia de último minuto. La Policía Nacional acaba de darle piso a dos antisociales. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En un trágico incidente en la comunidad Batey Primero del distrito municipal de Atos del Yaque, Santiago, dos hombres perdieron la vida a tiro, supuestamente después de enfrentarse a una patrulla policial. Las víctimas fueron identificadas como Noel Arias Hilardo de Peña, conocido como La Verjuga, de 21 años y residente en la mina de Alto del Yaque, y Adán Alberto Hernández, apodado El Pancho, residente en el Valle Verde, Alto del Yaque. Según los informes, una patrulla policial intentó detener a ambos individuos, pero en el lugar de atacar la orden, respondieron abriendo fuego contra los agentes. La policía, en defensa propia, repelió la agresión, resultando en el fallecimiento de los dos hombres. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles exactos del incidente y determinar las circunstancias que llevaron a este trágico enfrentamiento. Bueno, señores, es triste y lamentable que se sigan perdiendo de vida de jóvenes que tienen toda una vida y un futuro por delante y lo que quieren es el dinero fácil, dinero que con mucho trabajo y esfuerzo tú obtuviste. Ellos lo quieren solo con tener un alma de fuego, se creen dioses y van hacia ti, te quitan toda tu pertenencia y lamentablemente esa vida trae consecuencias, que es la muerte y la cárcel. Lamentablemente a estos jóvenes les tocó la muerte, ya que iban a ser arrestados, esto no decidieron que serían apresados, entonces le entraron a tiro a la policía, donde la policía se vio obligado a usar la fuerza, donde se hubo un enfrentamiento a tiro, donde los delincuentes resultaron muertos. Increíble, pero cierto, la Policía Nacional está haciendo su trabajo. Si ellos no quieren cooperar con dejarse apresar, lo que quieren es soltar plomo. Lamentablemente, gracias a Dios que fueron ellos que cayeron abatidos, no la policía, porque la policía está haciendo su trabajo. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Se conoció hace breve momento la emisión de una orden de prisión preventiva por un periodo de un año contra Michael Saba, quien enfrenta acusación relacionada con el homicidio y desmembramiento de la venezolana Jenny Carolina Pérez Canelón. El trágico suceso tuvo lugar en una torre de ensanche Piantini, donde este planeó minuciosamente todo lo relacionado con el repudiable crimen que conmocionó a toda la sociedad dominicana, venezolana y en general. La medida judicial especifica que la prisión preventiva deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo. La investigación continúa y se espera que se haga justicia en este caso tan macabro que ha golpeado durante a una familia en este diciembre. Es algo increíble, pero cierto, este crimen que cometió este psicópata, como Dios mío, le hizo eso a una joven tan hermosa y llena de vida, quitarle la vida de esa manera. ¿Cuántos años de prisión cree usted que se merece este asesino? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. 19, afectado por accidente de tránsito 147, intoxicaciones alcohólicas 338, intoxicación alimentaria 98. Instituciones participantes dentro del operativo: Ministerio Administrativo, el de Ministerio de Defensa, de Turismo, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas y Comunicaciones, además la Procuraduría General de la República, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental DIECOM, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRAN, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC, el Plan Social de la Presidencia,
la Defensa Civil, los comedores económicos, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud, DAE, COE, Politur, SECON, INAIPI, INACI, 911, ONSA, Proconsumidor, PROMESE, OPTI, la Cruz Roja, la Comisión Militar y Policial, los Cuerpos de Bomberos, RTV, los Radios Aficionados, Dentalvisión y también todas las instituciones que siempre nos acompañan, en especial los medios de comunicaciones, que son los que nos ayudan a reseñar y a prevenir todas estas variables que atiende el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Alguna pregunta? Y por favor utilicen los micrófonos. Sí, adelante tú, poncha el micrófono, gracias. Confirmar si el número total de 19 es desde el 23 hasta el 25. Sí, desde las 2 de la tarde, que cuando inicia el operativo, del 23 hasta las 6 de la tarde del 25, es donde concluye el operativo. Y gracias. Dentro de esas, como le dije anteriormente, hay 9 que entran dentro del operativo y 10 que están fuera, pero igual nosotros los reseñamos para que ustedes puedan tener los datos y que no me acusen después de su registro. ¿Alguna otra pregunta? Utilice el micrófono allá, a mi mano izquierda. Gracias. Mi pregunta es con relación a los niños intoxicados. ¿Qué acción se tomará contra los padres que permitieron, o por negligencia o cualquier motivo, este tipo de intoxicaciones? Con los niños intoxicados. Mira, con alcohol. Es una magnífica pregunta la que hace, porque tal y como señalas, la ley es clara en el sentido de que cuando los niños son menores de edad, pues la responsabilidad en principio recae sobre los padres. Pero nosotros, al final de los operativos, siempre en la primera fase y en la segunda, lo que hacemos es que recopilamos los datos que nos envía el Servicio de Salud y mandamos ese listado a la Procuraduría General de la República. Es lo que la ley nos permite a nosotros, como Centro de Operación de Emergencia, ya que no somos un organismo de represión, sino de socorro. Entonces, ya. Bien, buenos días. La DAE es la responsable de la atención extrahospitalaria por decreto a nivel nacional. Y en la preparación del operativo ya decíamos que en este momento nosotros contamos con una de las redes hospitalarias más fuertes de la región. Estamos hablando de que en este operativo se pusieron alrededor de 570 unidades al servicio de la población. Los datos de traslado, los datos de atención en salud, ustedes van a ver que se dan, y lo mencionó hace un momento, Servicio Nacional de Salud, DAE. ¿Por qué? Porque en función de la variable que aquí se atiende, podríamos hacer una duplicidad de datos. Vamos a mencionar un dato de un intoxicado alcohólico que al final se trasladó a un centro. Entonces viene un dato consolidado que fueron los que dieron hace un momento. Eso lo dio. Y tocaron el tema de la intoxicación alcohólica en menores. Miren, si nosotros vemos los datos del año pasado, el mismo periodo de tiempo, hay una reducción en el número de intoxicados menores de edad. Pero ojo con esto, lo más importante acá es el tema de nosotros vernos como sociedad, trabajar la prevención para que no ocurra ni un solo caso, porque lo dije en el operativo anterior, el desarrollo del cerebro de un ser humano tiene dos etapas, una es intraútero y otra es luego del nacimiento. Pero ese desarrollo, esa madurez, se habla de que hasta los 5 años todavía se está en pleno proceso. Imagínense, en este operativo nosotros tenemos un niño de 5 años con una intoxicación alcohólica. ¿Qué efecto puede tener en el desarrollo del cerebro de ese niño? Lo vamos a saber. Pero desde el embarazo se dice que una copa de vaso de cerveza puede tener un desenlace fatal en el desarrollo de una persona. Entonces, el director Juan Manuel Méndez, llevamos el mensaje a la población para que este fin de año intentemos no tener ni un solo hecho. Bien, vamos con tu pregunta. Buenos días, sí. Retomando el tema de los accidentes de tránsito, para el director de la DGCET, aunque ya el general Méndez explicó y el llamado a la conciencia ciudadana, pero desde el gobierno, de las autoridades que tienen que ver con esto, con el tránsito,
¿Qué se está haciendo? ¿Algunas medidas, planes más efectivos, campaña, qué sé yo, cualquier otra medida que se implementen para, porque esto sigue siendo una epidemia, que no, parece no tener fin? Al mayor general Juan Manuel Méndez, al coronel de la Cruz, en representación del general Vázquez Espínola, y buenos días a todas las demás instituciones que conforman esta mesa de trabajo. Buenos días a los medios de comunicación. Bueno, como usted ha podido ver, con relación a la campaña de concientización a la ciudadanía, nosotros venimos trabajando en eso desde el mismo momento que llegamos a la DGC. Tanto así que quien les habla, estuvimos en todos los peajes en la mañana del 23 y el 24, concientizando a las personas, entregándole algunos mensajes por escrito, pero también a través de los medios. Estamos trabajando en esa campaña de concientización para que la ciudadanía coopere. Y en la rueda de prensa que tuvimos en el grupo Corripio, también le hablamos a las personas de cooperar con nosotros. Nosotros podemos poner un policía de DGC en todas las calles, en todas las avenidas, pero si la ciudadanía no coopera, nosotros no vamos a conseguir el éxito de reducir realmente los accidentes de tránsito en el país. Claro está, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y vamos a redoblar los esfuerzos, incluso ahora para fin de año. Pero le seguimos pidiendo a la población que cooperen con nosotros. ¿En alguna otra inquietud? Vamos con tu pregunta. Para el comandante, si puede hacerle un resumen a Telenoticias, aunque sea de las estadísticas que tienen, brevemente, por favor. Yo sé que usted siempre es muy amable con nosotros. Ah, claro que sí, en eso. Usted sabe bien que yo soy un periodista frustrado, en 19 años aquí. Déjame mandarle esto a Carlos Ossi, que me está pidiendo, escúchame, tengo que trabajar también por aquí. Ya. Vámonos entonces, ¿está listo? Dice acá, en esta primera fase del operativo se manejaron tres variables: accidente de tránsito, intoxicación alcohólica e intoxicación alimentaria. Durante la primera fase del operativo se realizaron 6.950 asistencias al público. Vamos a describirla. Asistencias viales realizadas, 5.187. Asistencias médicas, 1.763. Total de asistencia al público, 6.950. Esas asistencias fueron brindadas por la Comipol, por la DGC, el mismo Intran, el Servicio de Salud, la Defensa Civil y la Cruz Roja. Me dice que dé ya el resumen final, ¿verdad? Entonces dice acá, en los comentarios, en esta primera fase ocurrieron 125 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De estos accidentes registrados, 92 involucraron motocicletas, 18 vehículos livianos, 11 atropellamientos, 2 vehículos pesados, 1 bicicleta y 1 vehículo no especificado, registrándose 19 personas fallecidas. De este total de fallecidos, 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 10 fuera del mismo, involucrando 3 en vehículos livianos, 2 por atropellamientos y 14 por motocicletas. Se atendieron 338 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 14 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 5 y 17 años. También se atendieron 98 personas por intoxicación alimentaria. Las provincias que más accidentes reportaron son Puerto Plata, provincias de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. En el consolidado de la primera fase, accidentes registrados 125, fallecidos 19, que están los que entran y los que no entran. Afectados por accidentes de tránsito 147, intoxicaciones alcohólicas 338, intoxicaciones alimentarias 98. Ese es el resumen. Así es. Desafortunadamente, y le pedimos a ustedes, como medios,
y sobre todo usted que representa uno de los más importantes, que al momento de hacer su reseña haga un llamado para que no solamente en Navidad y Año Nuevo, sino que todos los días entendamos de que al momento de conducir una motocicleta debemos hacerlo con responsabilidad, usando el casco protector a la persona que la conduce como el que la acompaña y evitando también el uso de bebidas alcohólicas en el antes y el durante usted conduzca un vehículo de motor, no importa que sea motocicleta o no. Bien, muchísimas gracias. Le damos la más cordial gracias al general de brigada Francisco Soria de la Cruz, director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, por haber estado con nosotros, así también como las instituciones representadas acá, tanto